Tributo a Chayanne. Me he inventado para estar aquí, aquí a tu lado, y no te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer. Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio, pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me hace. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Mi vida me has hecho crecer, y es que no soy el mismo de ayer. ¿Cuánta falta me haces? Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer. Un día es un siglo sin ti. Segunda presentación, segundo tributo de Pancho López como Chayanne. Vamos a escuchar de inmediato a quien te eligió como su favorito. Me refiero a Javier Contador. A Chayanne lo he visto más que a Arjona. Me gusta más Arjona. Me gusta más Arjona en términos físicos y todo. Creo que Chayanne, además que uno lo tiene tan en la retina, es difícil. Y también creo que elegiste un tema, Chayanne, que es muy romántico y todo, pero también hay un Chayanne que es el pachanguero, el que baila, que Chayanne baila harto. Y ahí creo que fuiste un poquito cómodo, porque decidiste dos que son más quietitos y todo. Y me hubiera gustado ver este Chayanne moviéndose un poco, sobre todo para diferenciarse también bastante. Aquí falta más trabajo, siento, pero me gusta verte, Panchito. Gracias. Ya, o sea, si continúas, si te dan otra oportunidad, se viene el sandungue. Sí, se viene con baile. Y a él le gusta el sandungue. Sí. Yo creo que a Pancho le gusta. Sí. ¿Te gusta? Confirmado. Sí, confirmado. Gracias, Pancho López. Ahora a descansar. Buen segundo tributo. Recordemos que estamos buscando al segundo y al tercer.